drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo Narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus vínculos con la clase política y empresarial de México. Mi queridísimo Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido José Luis? Te saludo con mucho gusto, como siempre. Siempre un capítulo más de estos secretos de la mafia, gracias a Mundo Narco. Gracias por esta posibilidad que me das para platicar contigo de los temas pues, que traemos ahí, que a veces en ninguna parte nos lo quieren publicar porque tenemos que contarlos a nuestra amable audiencia. Tenemos que rozar fibras muy sensibles, esa piel delgada que tiene sobre todo el gobierno con estas colusiones y complicidades con el crimen organizado. Pero es parte de lo que se tiene que contar, mi querido Jesús. Exactamente, no podemos ver pasar la historia sin poder contarla, y parte de la historia de México es hablar justamente de estos temas, de los cárteles de las drogas, así es de que no es ninguna apología del delito, es simplemente contar la historia en primera persona como nos ha tocado irla viviendo. Claro que sí. Recuerden, por favor, antes de iniciar este episodio, suscribirse en todas las plataformas en las que nos encontramos. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en iHeartRadio. También vayan a comentarnos a través de nuestras cuentas personales en Twitter, en Facebook. Búsquenos como José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas. Y denos una recomendación ustedes de qué o de quiénes les gustaría que platicáramos. En esta ocasión, la verdad, un episodio muy esperado, al menos por mí, porque es una larga investigación que también estoy haciendo de manera independiente. Vamos a hablar de los denominados chapitos. Los chapitos o los menores, como se le ha denominado también a esta decisión del cártel de Sinaloa. Y ustedes pensarán y se imaginarán, bueno, ¿quiénes son los chapitos? ¿Serán acaso los hijos del Chapo? Efectivamente, son los hijos de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo. Se dice, mi querido Jesús, que el Chapo ha tenido hijos por docenas, pero creo que al menos entre 4 o 5, quizás 6 han figurado en el mundo de Lampa. En un panorama muy general, mi querido Jesús, ¿cómo ves el tema de los chapitos? Me parece a mí prudente, me parece que va también con una cobertura precisa y con los informes que recientemente tanto el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la DEA en Estados Unidos han puesto el foco sobre estos personajes jóvenes capos. Yo creo que es un tema fundamental, José Luis, el tocar los chapitos, porque pues si hablamos de cárteles que tienen que ver con el relevo generacional, creo que el cártel de Sinaloa, concretamente la fracción de el Chapo Guzmán, es la que está cumpliendo cabalmente con el relevo generacional. Habíamos visto un relevo generacional tal vez allá con los hermanos Arellano Félix, pero todo quedó, el capo más joven fue Fernando Arellano, el hijo de Nedina Arellano, y que ya no es tan joven además, déjame decirte, ¿sí? Ese es el relevo generacional que teníamos como antecedente. Habíamos pensado que posiblemente en el cártel Jalisco Nueva Generación, hablando de Nemesio Ceguera, posiblemente el Menchito podía dar también el cambio generacional, pues ya vimos que tampoco se pudo dar. Ningún otro cártel, la familia Michoacana, los Golfos, los Zetas, ningún cártel, el de Juárez tampoco, ningún cártel ha cumplido con ese, no requisito, pero sí con esa característica de pasar la estafeta de que los viejos la vayan mandando a los más jóvenes. Tal vez, seguramente el cártel de Sonora, el cártel de Caborca, de Rafael Caro Quintero, pudiera considerarse también como un relevo generacional donde el capo de capos,
Rafael Caro Quintero, está entregando ya la sucesión en ese cártel, en esa organización criminal, pues a sus sobrinos. Pero creo que el que puntualmente cumple con un relevo generacional es justamente el cártel del Chapo, que es una escisión del cártel de Sinaloa. Hay que recordarles a nuestra audiencia, mi querido José Luis, que el cártel de Sinaloa, bueno, al principio, cuando surge, estaba prácticamente controlado en un triunvirato. Por un lado estaba Rafael Caro Quintero, por otro lado estaba el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, y por otro más, el señor el Mayo Zambada. Entonces, eran las tres cabezas del cártel de Sinaloa. Después vimos cómo, desde que cayó o desde que estuvo Rafael Caro Quintero en prisión, pues prácticamente el cártel de Sinaloa se quedó con dos cabezas, que fue el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Cuando detienen al Chapo Guzmán, pues prácticamente el cártel de Sinaloa se queda con una cabeza, que sería en todo momento el Mayo Zambada, tal vez apoyado con el Azul, con Juan José Esparragosa Moreno, del que ya hablábamos en un capítulo anterior. Pero partiendo de ese principio de cómo estaba estructurado el cártel de Sinaloa y cómo ha llegado a la fecha, hay que entender entonces que hoy en día, con Rafael Caro Quintero preso y que él ha decidido sacar sus acciones del cártel de Sinaloa para invertir todo en el cártel de Sonora, y también con Joaquín Guzmán Loera preso y sentenciado en Estados Unidos, pues él también ha decidido también como retirarse del cártel de Sinaloa. Y prácticamente el cártel de Sinaloa entonces se queda nada más con la cabeza del Mayo Zambada y posiblemente detrás el famoso Azul, Juan José Esparragosa Moreno. Viendo ese principio, hay que entender entonces que el cártel más importante que se separa del cártel de Sinaloa, pues fue justamente el cártel de los Chapitos. Y creo que eso es lo que le debe dar mucha atención a este cártel, porque tú ya lo decías con eso ahorita que entrabas. Si hay un cártel verdaderamente, si hay un jefe de cártel en México que sea verdaderamente prolífero, es justamente el Chapo Guzmán. Hay quienes dicen que el Chapo Guzmán le atribuyen 13 hijos, otros dicen que tiene 18, y hay quienes exageran y dicen que tiene 23. Por lo que yo he contado, por lo que yo he investigado, pues la descendencia del Chapo Guzmán podría ser entre cerca de 19 y 20 hijos. Y 20 hijos que ha tenido, pues hablemos en términos generales, pues con por lo menos 7 mujeres que han pasado por su vida. Pero creo que debemos, y me quiero centrar básicamente a los hijos mayores, que son los que podrían estar recibiendo la estafeta, a los famosos chapitos, que básicamente estamos hablando, yo no sé, a reserva de que tú lo indiques, de que tú lo consideres periodísticamente, mi querido José Luis, creo que son 4 los más importantes herederos del imperio del Chapo Guzmán, que sería Jesús Alfredo Guzmán y su hermano de sangre, Iván Archibaldo Guzmán. Los dos son Guzmán Salazar. Y por otro lado, tendremos a Ovidio Guzmán López y a su hermano Joaquín Guzmán López. No sé si tú coincidas conmigo o no. Coincido totalmente. Creo que son los 4 integrantes de la familia Guzmán, que son los más activos, los que se dedicaron al 100% a actividades criminales, que por algo están fichados en Estados Unidos, por algo la OFAC, esta oficina de enajenación de bienes inmuebles extranjeros, también los marcó por tema de lavado de activos o lavado de dinero, blanqueo de capitales. Entonces creo que son los más cercanos, también fueron los más cercanos a su padre cuando estaba en libertad, y me parece que son los que tienen el mayor círculo de influencia dentro del cártel de Sinaloa. Tú hacías un recorrido muy, muy bueno acerca de los liderazgos que había en la cabeza del cártel de Sinaloa hace unos años, hasta su presunta muerte, que ya hemos hablado del Azul, hasta la captura del Chapo. Pero a mí me parece muy curioso, y yo hago voy a publicar un material referente a este tema a finales de este año, donde hago este análisis de por qué la estructura de Sinaloa, en específico los hijos del Chapo, sí lograron, digamos que, sacar o adoptar o acoger o simplemente enajenar este tipo de, ¿cómo decirlo? Pues sí, este tipo de negocio para ellos, y no así los hijos, por ejemplo, de
Ismael El Mayo Zambada, Los Hijos del Azul o Los Hijos o Familiares, por ejemplo, de Javier Torres Félix, de José Manuel de José Manuel Torres Félix, de otros integrantes. Los hijos del Chapo tienen una cualidad de la que hemos de hablar más adelante, que sí tiene que ver con el destino propio de ellos como hijos del Chapo. Es decir, infancia es destino. Ellos no, por más que quisieron adentrarse y estudiar y tener negocios independientes a los negocios ilícitos del narco, se abocaron justo a este negocio porque es el que deja, digamos que, varias funciones interesantes al interior de la organización. Uno, que es el reconocimiento. Ellos, alejados en algún momento de su padre y de su madre, no se encontraban con una buena identidad. El dinero que les deja y también el poder de pertenecer a una dinastía criminal como lo es ser hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero mira, vamos, si quieres, dándonos un poquito más de línea y de fuego en este primer episodio. Va a dar para muchísimo, pero queremos ahondar, si se puede, en cada uno de estos personajes, que para mí va a ser muy fascinante recorrerlos y que obviamente tú me acompañes en este viaje, mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa. Déjame hacer una pausa y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir hablando acerca de los Chapitos. No se despegue. El ahora preso ex jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, tuvo muchos hijos, pero solo un selecto grupo de ellos, a quienes se conoce en conjunto como los Chapitos, se encuentran en el centro de una actual pugna interna por el control de las operaciones del grupo contra el último miembro que queda de la vieja guardia, Ismael Zambada García, alias El Mayo. Aunque ninguno de los bandos ha llegado a ejercer el tipo de dominio que dejaría en claro quién está al mando de las actividades criminales del grupo, no se ha escatimado en sangre derramada en la disputa entre las dos facciones. En el 2021 y 2022, los Chapitos siguieron haciendo acopio de fuerza para contarse entre los principales productores y traficantes de fentanilo y metanfetaminas para Estados Unidos. Ampliaron su control territorial en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California y apuntaron sus ganancias con ingresos de la minería y la pesca ilegales, el tráfico de migrantes y otras más. Eso les valió el título de campeones criminales del año por Inside Crime en el 2022. Pero sufrieron un golpe con la captura por segunda vez de Ovidio Guzmán López en Sinaloa el 5 de enero del 2023. Esto motivó un brote de violencia importante que dejó más de una veintena de personas asesinadas. Aunque se dice que el Chapo tiene hijos por docenas, solo cuatro han figurado en las operaciones criminales del cartel de Sinaloa: los hermanos Guzmán López, Joaquín de 34 años y Ovidio de 28. Y los Guzmán Salazar, Iván Archibaldo de 39 y Jesús Alfredo de 36. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, esta decisión criminal derivada del cártel de Sinaloa. Tú hacías un muy buen apunte. Yo quería hacer como una pequeña introducción, mi querido Jesús, porque creo que hay que analizar a los personajes sí desde el punto de vista del ámbito criminal, pero también de las causas, como dice el programa, que originaron a que ellos se enfocaran a estas actividades ilícitas. Te decía yo que más bien era el sentido como de pertenencia, los lujos, esa vida tan estrafalaria, que a pesar de que ellos nacieron pues ya en cuna de oro, como coloquialmente se dice, algunos de ellos también padecieron muchas situaciones de pobreza. Entonces, unos eran más desvalidos que otro, pero por ejemplo, si nos damos al caso muy rápido, para poner un ejemplo, de Ovidio Guzmán López, el conocido Ratón, a él no le tocó la misma suerte o la misma, pues sí, más si le tocó una muy buena suerte a diferencia de su hermano Iván Archibaldo. Te voy a decir por qué. O sea, a Iván Archibaldo le tocan más cuestiones de pobreza, le tocan temas más de que su padre no estaba con él, más aguerrido, etcétera. Mientras que Ovidio, pues, pudo estudiar en escuelas buenas, pudo estudiar en colegios privados, le daban todo, tenía avionetas, carros blindados, armas, dinero en efectivo, a diferencia de los primeros que, digamos, que se fletaron o se rompieron la espalda apoyando al padre para crecer al negocio, ¿no? Yo creo que pasa mucho con los hijos de cualquier persona, que al mayor le tocan más inclemencias o carencias, y al menor, cuando ya se estabiliza la economía, pues le tocan ahora sí que los lujos. Y además hay que agregar algo que tú bien refieres, José Luis, en el asunto de que, infancia es destino, y hay que también recordar una cosa que pudo haber marcado claramente el perfil criminal de los famosos Chapitos. De los cuatro que estamos hablando, de Joaquín Guzmán, de Ovidio Guzmán, de Iván Archibaldo Guzmán y de Jesús Alfredo Guzmán, hay que marcar una cosa.
Estos muchachos prácticamente estuvieron también un tanto alejados del padre. Joaquín Guzmán, pues no tuvo tampoco así que digamos así como el perfil de un excelente padre que estuvo al día y al pendiente de que los chiquillos fueran a la escuela, cumplieran con su tarea, cenaran y se lavaran los dientes, pues tampoco estuvo así muy al pendiente, hay que decirlo. Porque Joaquín Guzmán, entre sus tropelías, entre que iba a la cárcel, entre que se fugaba de una cárcel, entre que estaba en los negocios, pues pasaron muchas cosas. Y hay que recordar que hubo un personaje que estuvo muy cerca justamente de los famosos Chapitos. Cuando Joaquín Guzmán estuvo preso, todo el tiempo que estuvo preso Joaquín Guzmán, o dándose a la fuga, quien estuvo muy cerca de los Chapitos, de todos los hijos del Chapo, hablamos de 19 básicamente, no nada más de Jesús Alfredo o de Iván Archibaldo o de Ovidio o de Joaquín, no nada más de ellos, un personaje que siempre le encomendaba Joaquín Guzmán, el Chapo, cuídame a mis hijos, a mi familia, pues era su hermano Aureliano Guzmán Loera, el famoso Guano. El Guano, un narcotraficante también de cepa, también forjado y formado a la sombra del Chapo Guzmán, fue el tío que siempre estuvo muy cerca de los Chapitos. Y fue el que estuvo siempre muy al pendiente, viendo qué necesitaban, que aquel no se descarriara, te manda a decir tu padre aquello, dice tu papá que te portes bien. Y ese personaje, Aureliano Guzmán, que es hoy por día prácticamente el heredero del cártel de los Chapitos, porque hablamos de los Chapitos, pero a la cabeza de los Chapitos, pues se encuentra justamente Aureliano Guzmán, que ya te quiero contar luego una historia de por qué, cómo siguiendo esa situación de Aureliano Guzmán, los Chapitos logran consolidarse prácticamente como un cártel. Entonces creo que fue la figura de Aureliano Guzmán la que terminó por moldear justamente el perfil criminal de estos muchachos, sobre todo de Ovidio y sobre todo de Iván Archibaldo, que fueron siempre los más cercanos a Aureliano y que Aureliano los iba guiando. Incluso Aureliano fue el que aceptó que se incrustaran en el negocio de las drogas, porque hay que recordar que existe una versión que apunta que Joaquín Guzmán Loera se negaba a toda costa que sus hijos siguieran su camino. Él quería que sus hijos, porque el hijo adorado de Joaquín Guzmán fue Edgar Guzmán López, quien fue asesinado, exactamente el negro, del que tú tienes perfectas referencias. Recordemos que al negro, a Edgar Guzmán López, pues él fue asesinado en una situación que la vamos a platicar más adelante, si me lo permites, que se le atribuye a un grupo, que se atribuye a otro, que se atribuye, incluso hay la participación, yo eso lo escribí en mi libro El Licenciado, ahí hay una participación negra por parte de Genaro García Luna siendo entonces, pues ya era director de Seguridad Pública, si no me equivoco. Entonces, pero si me lo permites, ese lo tocamos más adelante, y ahorita nada más te quiero decir justamente de que Joaquín Guzmán se negaba a toda costa de que fuera, porque acuérdate que incluso Edgar Guzmán López iba a la universidad, estaba estudiando una carrera de administración de empresas. Entonces, era un muchacho que decía, yo quiero irme por la libre, quiero trabajar, quiero estudiar en forma normal, casi siguiendo el ejemplo, y te voy a decir, y me has de disculpar que haga este paréntesis, casi si bien siguiendo el ejemplo de los hijos de Rafael Caro Quintero. Los hijos de Rafael Caro Quintero, hay que decirlo, tienen solamente el estigma, porque son muchachos dedicados al estudio, dedicados a sus negocios, a sus empresas. Incluso uno de ellos, el mayor, fue seleccionado nacional en el equipo de equitación, para el equipo olímpico en el 2010, si no me equivoco. Entonces, son personajes que, digo, Edgar Guzmán López es un personaje que era seguramente de entre todos el más amado del Chapo Guzmán. Pero luego hay pues una situación, que es la influencia de Aureliano Guzmán Loera, que es la que va a hacer que estos muchachos se vayan decantando un poco por la vida, ahora sí, literalmente de corrido, ¿no? Lujos, mujeres, troconas, como dicen ellos, las plebes, ¿sí? Las aguas heladas, Guadalajara, las trocas corriendo, los enchalecados, o sea, todo ese mundo, discúlpame la analogía, pero todo ese mundo que luego plasman los corridos, pues es el que les implanta en la cabeza Aureliano Guzmán.
y Aureliano Guzmán es el responsable de que los hijos del Chapo Guzmán se vayan incrustando poco a poco en la vida criminal del cártel de Sinaloa. Incluso eso hace que Chapo Guzmán tenga una diferencia inicial con Aureliano y se distancian. Hay un momento en el que el Chapo Guzmán se distancia de Aureliano porque el Chapo le recriminó, estando todavía en prisión, le recriminó a Aureliano que él no quería que sus hijos estuvieran en el narcotráfico, y Aureliano Guzmán, el famoso Guano, es el que los incrustó en las actividades. Que luego también aquí hay otra arista, que los hijos del Chapo Guzmán se incrustan en las actividades porque cuando se casa el Chapo Guzmán con su actual esposa, se va el nombre, con Emma Coronel, perdón, sí, cuando Chapo Guzmán se une a la vida de Emma Coronel, pues los chapitos pensaron que la presencia de Emma Coronel era una situación amenazante al control del cártel, y por eso con mayor intensidad se incrustan y logran tomar pleno control del cártel del Chapo Guzmán, aunque luego sabemos que Emma Coronel trató de llevar la fiesta en paz con ellos, trató de conciliar, y así como dicen en mi pueblo, de dientes para afuera se la llevaban a todo dar, y se entendían, pero llega un momento en el que la propia personalidad de Emma Coronel pues influye sobre todo y comienza como a desplazarlos a los muchachos, a los chapitos, y es cuando ellos retoman con mayor fuerza junto con el Guano el control del cártel de Sinaloa. Fíjate que ahí hay algo bien interesante, que esas anécdotas son para la memoria, sin entrar en mucho detalle. Yo sé de buena fuente que Emma Coronel causó tanto conflicto al interior de la familia Guzmán. Empezando, bueno, vamos a dar unos pequeños destellos para ir ahorita en un orden ya cronológico, pero es que hay muchas historias entrelazadas. Pero cuando se peleó en algún momento, ustedes recordarán, esta marca El Chapo, que ofertaba productos, gorras, cinturones con hilo de plata y demás, lo llevaba Alejandrina, justo el negocio, porque ella fue la que se quedó con la marca junto con César, que es otro de los hijos que no están involucrados en el crimen organizado, sino en negocios, sí, de la explotación de la imagen de su padre, sí, pero no tiene nada que ver con el narcotráfico. Se pelearon con Emma Coronel por la marca, y Emma Coronel estaba muy reacia a quedarse con los ingresos que iba a generar para, pues, darle un sustento. Inclusive, yo sé de buena fuente que Iván Archibaldo le dotaba de recursos económicos y en algún momento le quitó el apoyo por esta tensión que había al interior del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces son como muchas batallas que se han librado al interior de esta organización. Déjame hacer nada más una acotación, mi querido Jesús. La primera pareja que tuvo el Chapo Guzmán, María Alejandrina Salazar Hernández, se conocieron antes de que Guzmán dirigiera el cártel de la droga, y ella tampoco, a ver, hay que aclarar, no era ajena al crimen organizado, porque el padre de Alejandrina era, pues, nada más y nada menos que Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, ese que se volvió el socio del Chapo. Y esta pareja procrea 4 hijos, entre los que destacan, ya lo decías bien tú, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y también los otros 2 hijos que acabo de mencionar, Alejandrina Giselle y César Guzmán Salazar. 4 hijos con esta primera mujer. Después se casa el Chapo Guzmán con Griselda Guadalupe López Pérez, a mediados de la década de los 80, y de ese matrimonio nacieron otros 4 hijos. Parecía que el Chapo, sin entrar en una cuestión machista ni misógina, pero tenía una mujer y parecía que tenía la obligación de estar haciendo y haciendo hijos el pobre hombre. Pero bueno, yo creo que para ese momento se estilaba en esa época tener muchos hijos, ¿no? Tuvo 4 hijos: Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. Esos son los hijos, que yo estoy como con la duda de que sea Griselda. Muchos lo manejan como Griselda, pero es Grisel. Bueno, lo vamos a dejar ahí, pero fueron los 4 hijos, incluido, decías tú, mi querido Jesús, de Edgar, que creo que es el personaje más connotado, que fue ejecutado entre 2008, 2009, algunos dicen, en Sinaloa. Pero ya hablaremos de ese tema más adelante. Y nada más y nada menos que, pues, la mujer de Chapo Guzmán, la actual pareja sentimental, Emma Coronel Aispuro, con quien tuvo a estas gemelas, María, Joaquina y Emali Guadalupe. Se hablan de otros, te acordarás tú, Jesús, de esta mujer, Lucero Guadalupe Sánchez, la llamada Chapo diputada, con la que dicen que el Chapo también procreó un hijo cuando ella se metía a escondidas a un penal, supuestamente a tener intimidad con él. Son muchos hijos, pero queríamos como matizar que esos son los más destacados.
y los que dijiste tú al principio en este segmento, los más enfocados al tema del crimen organizado. Déjame hacer otra pausa, mi querido Jesús. Vamos a escuchar esa cápsula que preparamos para ustedes y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de los chapitos. No se despegue. El principal negocio de los chapitos, tal como lo fuera de su padre, es el narcotráfico internacional, según varios pliegos acusatorios en Estados Unidos. Los hijos están involucrados en el tráfico de grandes cantidades de todo, desde cocaína y marihuana hasta metanfetaminas, hacia Estados Unidos, usando una amplísima red de contactos en toda Latinoamérica. En particular, el grupo se ha adaptado a los cambios de los mercados de la droga y han entrado con mayor fuerza cada vez en el tráfico de drogas sintéticas, junto al CJNG, especialmente en lo que respecta al tráfico del potente opioide sintético fentanilo. Además, el grupo ha buscado otros mercados diferentes al estadounidense y ha comenzado a capitalizar los lucrativos mercados en Australia. De hecho, los chapitos han ampliado sus actividades y ahora incluyen la explotación de centros de rehabilitación de adictos con el fin de reclutar nuevos traficantes, lo que representa otra fuente de violencia continua con el Mayo. Recientemente, la disputa entre los chapitos y el Mayo se ha extendido más allá de su perenne centro de Sinaloa y ha llegado a los Estados Unidos de Baja California y Sonora. Hoy en día, de acuerdo con la organización Inside Crime, los chapitos se cuentan entre los principales proveedores de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra ellos por conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en el 2021 y ofreció recompensas de $5 millones por cada uno de los hermanos. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de los chapitos. Tenga usted en cuenta que estos episodios van a ser bastante largos porque son muchos personajes, son muchas familias. Estamos dando datos, pareciera que inconexos, pero más bien todos tienen relación entre sí. Mi querido Jesús, hablábamos justo de los chapitos, de los principales, de Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio y Joaquín Guzmán López, que me parece destacado. Y decía yo en el primer segmento que son familias. Yo escribí en 2015 un libro titulado Narco Juniors y hablaba justo de cómo se iba a recomponer. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, pero pues digamos que era parte de la dinámica criminal que se iba a gestar pues de manera natural, ¿no? Conforme pasaban los años, estos Narco Juniors que yo describía en ese momento y que yo conociendo y adentrándome en este mundo, tanto en redes sociales como visitando las zonas de conflicto, decía, bueno, son personajes de menos de 35 años que lo único que quieren es una pertenencia y que adquirieron el rol del narcotráfico a través de la herencia criminal. No había nada de novedoso, o sea, más bien, no había nada de ¿cómo decirlo? De relevante, de que yo estuviera descubriendo, insisto, el hilo negro, sino era algo que se iba a dar por causa, por cuestiones naturales. Los hijos del Chapo iban a adquirir el liderazgo de su padre, es como lo van a adquirir o lo adquirieron los hijos del Mayo Zambada, los hijos del Azul, inclusive el hijo de Dámaso López Núñez, recordarás el mini licenciado al que se le hicieron bastantes corridos, este de Dámaso, de Gerardo Ortiz, que hablaban justo de cómo se iban a empoderar poco a poco los jóvenes y cómo lo hacían, pues a través de las redes sociales, publicando que tenían acceso a animales exóticos, a carros de lujo, a las mujeres a las que les podían poner inclusive sus firmas en los glúteos y subir esas fotografías al Twitter, al Facebook, al Instagram. Era parte de ese lenguaje que ahora que son mayores se sigue haciendo, pero ¿cómo lo logran? Pues a través de la imposición del terror, a través de quién tiene más poder, a ver quién tiene los mejores drones, las mejores rutas, los mejores contactos. Y de eso se trata y de eso va la herencia de los chapitos y esta herencia criminal, mi querido Jesús. Pero hay que entender, y tú me decías ahorita en el corte, cómo, hasta qué punto llega estas pases de estafeta, estos reemplazos dentro del cártel de Sinaloa, cuando también se gestan conflictos internos como los generados por Aureliano Guzmán Loera y por otros integrantes de esas cúpulas, digamos, de la vieja guardia. Sí, José Luis, es necesario hacer mucho hincapié en eso que tú refieres. Mira, ahorita platicamos de que sí, Aureliano Guzmán tuvo una gran influencia sobre los chapitos para que ingresaran y se convirtieran en parte fundamental del cártel del Chapo Guzmán, o que naciera el cártel de los Chapitos una vez que el Chapo Guzmán ya estuvo inhabilitado, tanto en prisión en México, luego al ser trasladado a Estados Unidos, más al ser procesado, sentenciado, y ya quedó prácticamente en prisión de por vida.
Pero no hay que olvidar que este detalle de que los chapitos se incorporaron a la vida criminal prácticamente como por un destino, como para defenderse prácticamente, como para pervivir o para sobrevivir, si me lo permites. Porque hay que recordar que hacia el 2015, Aureliano Guzmán, quien ya protegía mucho a los chapitos y ya todo el mundo sabía pues que estos muchachos, que Jesús Alfredo, Iván Archibaldo, Ovidio Guzmán y Joaquín, incluso César, eran sus protegidos porque eran los hijos del Chapo Guzmán, se dio un suceso muy importante al interior del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que en aquel tiempo, bueno, en la familia del Chapo Guzmán, pues es muy vasta también, sus hermanos son muchos, y entre ellos tenía un hermano que se llamaba Ernesto Guzmán Hidalgo, un medio hermano. Ernesto Guzmán Hidalgo tenía una hija, y esa hija, pues se casó con Alfredo Beltrán Leiva, el famoso mochomo del cártel de los Beltrán. De esa relación entre la hija de Ernesto Guzmán Hidalgo y Alfredo Beltrán Leiva, nace un personaje, lo vamos a conocer como el mochomito Alfredo Beltrán Guzmán. Y este mochomito, pues bueno, estaba creciendo también igual que los chapitos, al amparo de dentro de un cártel de las drogas, viendo también fluir las actividades del narcotráfico, del cártel de su padre, que aunque estaba preso, pues él seguía en activo. Un día hubo desavenencias entre Aureliano Guzmán Loera y su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo. Aureliano Guzmán mandó asesinar a Ernesto Guzmán Hidalgo, y eso causó, por supuesto, mucho dolor, mucha molestia en la personalidad del mochomito de Alfredo Beltrán Guzmán. Y eso fue lo que hizo que Alfredo Beltrán Guzmán jurara venganza de su abuelo contra los hijos del Chapo. Y por eso los hijos del Chapo se tuvieron que reconcentrar, reagrupar, se tuvieron que cuidar y proteger dentro de la estructura criminal del cártel de Sinaloa. Porque hay que recordar que Ernesto Guzmán Hidalgo era el hombre de las confianzas de Rafael Caro Quintero, quien para entonces estaba todavía en prisión, y Ernesto Guzmán Hidalgo era el que le movía sus intereses económicos dentro del mundo de las drogas. Entonces, Ernesto Guzmán Hidalgo no solamente era el suegro de Alfredo Beltrán Leiva, también era el hombre de las confianzas de Rafael Caro Quintero con relación a su participación económica en el cártel del Chapo Guzmán. El asesinato de Ernesto Guzmán Hidalgo por instrucción de Aureliano Guzmán Loera fue lo que hizo, primero, que Rafael Caro Quintero se separara del cártel del Chapo y dijeran, pues adiós, que te vaya bien y ya no hay más relación. Y segundo efecto fue que el asesinato de Ernesto Guzmán Hidalgo y la venganza de Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito, hiciera que los chapitos se reconcentraran en su propia estructura criminal para poder defenderse o poder sobrevivir, porque ahí fue donde nació el primer enfrentamiento, y esa violencia entre chapitos y mochomito hasta la fecha sigue dándose en forma muy intensa, y eso creo que es una parte fundamental para poder entender cómo están estas relaciones dentro del cártel de las drogas. Pero todo esto se le debe justamente a que Aureliano Guzmán Loera, el Guano, salió mal en términos de negocios económicos con su propio medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo. Claro que esta muerte, el asesinato de Ernesto Guzmán Hidalgo, que ocurrió un 16 de noviembre del 2015, allá en la comunidad de Bacacoragua, en la sierra, en el norte de Badiraguato, pues claro que esto también mortificó mucho y tensó las relaciones entre el Chapo Guzmán y Aureliano Guzmán. Es decir, un conflicto de familia un tanto difícil de entender, pero que si lo podemos deshebrar, vamos a entender por qué nace el cártel, justamente el cártel de los chapitos. Y aquí hay algo bien interesante, porque así como se heredó, y decía yo, el poder criminal y la estafeta se pasó del Chapo Guzmán a sus hijos, también ellos pues realmente acogieron y se les cobró la factura también de todos los problemas y todas las rencillas y todas las venganzas que tenía el padre en contra de los hijos. Te voy a decir por qué. Porque en el caso, por ejemplo, de Aureliano Guzmán Loera,
que tiene un hijo, Aureliano Guzmán Araujo, el Juanito, tampoco lleva una buena relación con los hijos del Chapo. Damaso López Núñez, el licenciado que ya está extraditado, su hijo Damaso López Serrano, el mini licenciado, no tenía buena relación con los hijos del Chapo. A ver, hablas tú también de el Mochomito, de Alfredo, Alfredo Beltrán Guzmán, que tampoco llevaba una buena relación. Entonces, los Beltrán Leiva, el propio hermano, el licenciado, todos los liderazgos o el acompañamiento que tenía el Chapo, e inclusive los hijos del Mayo Zambada, no tienen una buena relación con los hijos del Chapo. Entonces, así que ustedes digan que los hijos del Chapo, los Chapitos, tienen una simpatía por todos, realmente no. Han sabido comprar durante tantos años complicidades, simpatías, han podido sobornar a gente al interior del gobierno, sobre todo al gobierno de Sinaloa y gobiernos aledaños donde ellos se mueven, me refiero en Chihuahua y en Durango, en este Triángulo Dorado, pero realmente, insisto, son personajes que pueden parecer simpáticos en los corridos, que pueden parecer muy afines a la sociedad, pero ojo, estamos hablando otra vez en mundo narco de narcotraficantes, de delincuentes. Entonces, se nos está acabando el tiempo, pero queremos nada más dejarles ahí esta línea. Vamos a hablar en el siguiente segmento del próximo episodio de la muerte de Edgar Guzmán López el Negro. Seguramente Jesús tiene una versión más enfática y tiene datos, igual que yo, distintos a los que se han manejado a veces en las versiones oficiales del gobierno. También vamos a hablar del primer culiacanazo, es decir, cuando capturan Ovidio Guzmán, el segundo culiacanazo, que seguramente Jesús tiene datos interesantes y yo también que se los compartiremos. Pero hay también otros episodios, yo les puedo compartir adelantos de los negocios que tenían los hijos del Chapo, cuestiones de la marca, también otros planes que tenía la familia Guzmán de promover tanto en una bioserie como en varios libros la historia del Chapo, que por ahí tengo yo los documentos. Vamos a dar muchos, muchos detalles para que ustedes tengan una fotografía más intensa sobre estos episodios, mi querido Jesús. Así es, José Luis, pues ya hay que seguirle con el siguiente capítulo porque está sumamente interesante. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerles a ustedes una pausa para que se queden picados, pero no se pierdan el próximo episodio. Muchas gracias, mi querido Jesús. Por favor, antes de que nos vayamos, como cada semana, cuéntanos qué estás haciendo y dónde te puede localizar la gente. Gracias, mi querido José Luis. Bueno, pues ahí si me buscan, me encuentran en redes sociales. Estoy como J. Jesús Lemus en Facebook y estoy como arroba Lemus Barajas en Twitter. También me encuentran en el TikTok. Ahí ando ya en el TikTok como Jesús Lemus Barajas. Ahí también estoy subiendo ya algunas cosas y voy a comenzar ya a hacer transmisiones también ahí en vivo. Tengo mi canal de YouTube, se llama J. Jesús Lemus, y ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde cuento historias de narcotraficantes. Y pues también me encuentran, si van por la librería, me encuentran en cualquiera de mis 12 libros que he escrito, el más reciente, El Fiscal Imperial, que habla de la historia criminal de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Y pues muy agradecido por este espacio para compartirlo contigo, mi querido José Luis, y gracias a Mundo Narco ahora, por supuesto. No, gracias a ti, Jesús. Me encuentran a mí en todas las redes sociales como José Luis Montenegro, arroba Montenegro J. Luis. Por favor, no olviden descargar justo por este tema el libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Seguirme en todas las redes sociales y también, por favor, suscríbanse a Mundo Narco para que sean ustedes los primeros en disfrutar de estas historias, de estos secretos de la mafia. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Hasta pronto.